Davidir, ¿cuántos likes? Y con estos bots entramos a una partida pública para que todo el mundo flipe con esto. 20.000 likes. Vale, chavales, vamos a invitar a Davidir y que flipe con lo que le tengo preparado. ¿Artamios? ¿What the fuck? Seguro que es para lo del bot, tío. ¿Qué pasa, bro? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué me has invitado? Te voy a decir unas novedades increíbles del bot. Lo sabía, tío. Es que lo sabía. Te cuento, básicamente el desarrollador de Epic Games me ha agregado al WhatsApp y me acabo de mandar un audio que está cremita. ¡Vas a flipar! Póntelo, loco. O sea, un audio del desarrollador. Venga, va, va, va. Chavales, vais a flipar. Todo el mundo. 3, 2, 1, ¡ya! Hey, hello. Chicos, a ver, le envío tu mensaje, soy el desarrollador de Epic, ¿vale? ¿El desarrollador? El que lo hackeó, entre comillas. Les mando tu mensaje para decirles que me cayó súper bien, la verdad. Me parece que es una persona muy agradable. Espero que les guste, les tengo un pequeño detalle, ¿vale? Les acabo de crear dos bots. ¡Dos bots, chavales! ¡Dos bots! Pero esto no es todo, hermano, mira esto. Uno para... ArtaGame y el otro para Davidir. ¡Vamos! Lo tienen que agregar, se llama bot ArtaGame. Y el otro, bueno, el otro cuando agreguen el de ArtaGame, el otro lo van a saber, el bot Davidir. Hermano, son cosas totalmente exclusivas y que no existen hasta en el Fortnite. ¿Y qué será ese código, tío? What the fuck? Hermano, ¿vamos a agregar a nuestros bots? Vamos a hacerlo, niño. Creo que mi bot se llama bot barra ArtaGame. Todo junto. Vale, perfecto, lo he agregado. ¿Tú lo has agregado al tuyo? Le voy a invitar de hecho. Invita tú primero al tuyo y después... ¡No me lo creo! ¡Es hermosa! Hermano, que tienes un bot personalizado. Dios, tío, qué... Bueno, aquí está el mío, bot ArtaGame. 3, 2, 1, invitar. ¡Ahí está! ¡Que tengo un bot personalizado! ¡No me lo creo! Te voy a proponer un reto que a la gente le va a flipar. Vamos a poner los códigos más exclusivos ahora mismo para que los bots nos enseñen toda su capacidad. Lo veo muy factible, así que... Y el que mejor o skin baile ponga, va a ganar. Vale, Arta, te voy a reventar el orto. No te queda a ti ni nada porque yo ya estoy fichando los códigos. Vamos allá, a ver quién es el que gana. Vale, voy a susurrarle a mi bot, gestionar aquí, susurrar. Y aquí tengo que poner este código. Davidir, reacciona a esto porque esto no lo vas a superar en tu vida. 3, 2, 1, ya. ¡Míralo, míralo! Escúchame atentamente y flipa con esto. A ver, a ver, a ver. Dios, hermano, no, 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 pero la mía es mucho mejor, ¿eh? A mí no me times. Bueno, bueno, yo creo que la mía es mejor, pero bueno, ahí ya... Bro, te digo, esta la vas a flipar. ¡Oh, let's go! Vale, 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 ahora tú sí que vas a flipar y me vas a decir si es tan mejor o no. Buah, pero la mía es mucho mejor, hermano. Ahí estoy contigo, está mejor, pero la mía, tío, es más antigua, me dirás que no. Mira, tengo los códigos más buenos un poquito para el final. Así que prepárate, Davidir, porque esto no acaba aquí. No existe en el juego. 3, 2, 1, ¡va! Madre, ¿qué es eso, niño? Mano, esa sí que existe, ¿eh? Me acaban de timar. Me acaban... Pero yo estaba hace mazo que no la veo, loco. ¿Qué es eso? Es un gordaco, chaval. Está todo mamadísimo. Haz tu grito mítico ese de mamadísimo. 3, 2, 1, dentro. ¡Pa! Y todavía no hemos probado el mejor comando, que lo estamos reservando para el final del vídeo para que la gente flipe ya sí o sí. Esta skin básicamente es todo random. Yo no tengo ni maldita idea de cuál es, ¿eh? Pero 3, 2, 1, ya. ¿What? Hermano, ¿qué es eso? Que no existe. Te la meto así de golpe. ¡Pam! Nada, hermano, las mías son mucho mejores, ¿eh? O que la gente diga en los comentarios. Eso, comentar, chavales, comentar. ¿Cuál es mejor? Chavales, música épica porque esto va a ser... ¡una locura! Davidir, te voy a poner una skin que nadie, aunque hackee los archivos del juego, no la puede conseguir. Demuéstralo o muere. 3, 2, 1, en cuanto le dé a este botón, el mundo de Fortnite se va a paralizar. ¡Flípalo, hermano! ¡Flípalo! Oh, esa no se puede tener, tío. Eso ya, eso sí que es tocho, ¿ves? Eso sí que es tocho. En todo. Ahora tengo que competir contra él. Y es que no sé si usar la más tocha. No, la más tocha me la voy a reservar para luego. ¡No me ¡Bam! ¿What? Le ha puesto aleatoria. ¿What? ¿Esa cabeza de buque? ¿Qué cojones, tío? Pues mira, yo te voy a poner un bailecito que seguramente esta skin que nunca jamás va a poder bailar el típico baile de... Pues va a hacer un baile que ni existe. No.
Ese baile sí existe. F. Nada, me ha estimado. Esta sí que te va a dejar bien abierto el siempre sucio. ¡Dale, hermano, dale! Dos, uno. Pa. ¡Dos! Y esa es la de Samsung. Está guapa, ¿eh? Está guapa. La he puesto así a lo random. No sabía ni que era esta, pero oye. Te habías cagado, ¿eh, bro? Me caga, pero esta te supera la tuya. Lo siento, bro, tío. Esta no ha salido. Creo que te mira, supera. Mira, bro, vamos a poner las dos últimas skins. Vamos a decir quién ha ganado este pequeño reto. Y vamos a enseñarle a la gente el comando exclusivo para nosotros. Ok, esta vez voy a ser yo el primero. Te voy a meter yo la más tocha. Es 2, 1, ¡pa! Bro, la del invisible, tío. Es que está pepina, hermano. Pues mira, te digo yo que esto no tengo ni idea de cuál es, ¿eh? Te he hundido el pecho, creo, ¿eh? Te lo prometo que es que te he reventado el culo. O sea, te he ganado. Vamos a hacer lo mítico, tío. Lo que tan esperado y con tanto hype estamos esperando en este vídeo. Lo más tocho. El comando ese que nos ha dado el desarrollador de Epic Games. El comando era exclamación help. 3, 2, 1. ¡Pum! No ha hecho nada, hermano. ¿Qué ha pasado? ¿Que nos ha enviado un link, ¿qué hermano? Es esto, hermano? Tengo miedo, bro. Esto es la de web, bro. Yo no me fío, bro. Mira, tú no entres, pero yo voy a entrar 100%. ¿Vas a entrar en serio? Te lo prometo que voy a entrar y le voy a enseñar a la gente lo que hay en esa página y todos los comandos que podéis utilizar vosotros. Vale, David, estoy ya en internet y estoy dispuesto a buscar ese enlace. Mira, ahora mismo, chavales, me la estoy jugando muchísimo porque al poner este enlace me puede entrar un virus al ordenador y no me lo saco nunca de mi vida. 3, 2, 1, ya. Por favor, no. ¿Qué es eso? Over 40 millones de... ¡Ah, amigo! Es una página de desarrolladores. Hostia, esto tiene muchísimo sentido que lo haya hecho un desarrollador de Fortnite. A lo mejor el nuevo sistema gráfico de Fortnite con la destrucción de los edificios y toda esa pesca está hecho con esto. ¿Pero podemos hacer ahora nosotros algo? ¿O es algo que podemos ver pero no hacerlo? Sí, tranquilo, que ahora lo voy a ver todo. ¡Vais a flipar! Chavales, acabo de encontrar el tesoro de Norteamérica. Chavales, aquí están todos los comandos. Chicos, creo que esto no existe en la vida en Fortnite. A ver, voy a pillar esto. Quiero sorprenderme. 3, 2, 1, ya. ¡Lol! Hostia, chavales, el aid este es un comando para baile. A ver esto. El desarrollador me había dicho que este comando creo que era exclusivo a un baile, así que no había salido aún. David, ¿estás preparado para esto? Estoy preparado. Atentos al bot de Artagame. ¡Lol! ¿Bro, eso no está? ¿Qué canción es esa? Dios, David, este baile es una maldita locura. Es una locura, niño. Y también tenemos este baile. ¿Cojones? ¿Pero si eso solamente lo puede hacer el robot? Pues ahora yo también lo puedo hacer, hermano. Bro, te propongo una cosa. Ahora mismo creo que estamos empate. Los dos tenemos las dos skins igual. Creo que lo anterior de atrás es empate. Pero yo te reto a un desempate. La skin más tocha se lleva la victoria. Vale, la skin más tocha, ojo, se lleva la victoria de este vídeo. Y el que pierda, elimina a su bot. Pero por favor, no me digas eso, que no quiero eliminarlo, tío, por favor. No me oye, literalmente no me está oyendo. Básicamente David me ha dicho de un concurso de skins y básicamente la skin más tocha pues gana el concurso y el que pierda elimina a su bot. Por lo cual, voy a hacer una cosa increíble que no tiene ni idea de que existe. Voy a hacer que el bot se ponga en listo y que se pueda entrar a una partida. Él pondrá una skin todo random y yo voy a hacer eso para ver su reacción totalmente natural. Nos activamos el chat del juego. Yo ya tengo la skin. Venga, David, yo también ya tengo la skin. 3, 2, 1, ya. Sí. ¿Y tu skin? ¿Y tu skin? ¿Por qué le pone el bot? Bro. ¿Por qué pone el bot de Artagame que se está poniendo listo? Bro, Arta, esto lo estás haciendo tú. ¿Esto es un troleo o algo? Bueno, esto lo estás haciendo tú, ¿no? Hermano, ¿qué ha pasado? Que me he ido ahí a fregar los platos. El bot de Artagame se ha puesto en listo. ¿Ha puesto en listo el bot de Artagame? ¡Míralo! ¡Oh, otra vez! Iniciamos una partida con los bots. Si no es en este vídeo, en el siguiente, pero... Hermano, te estoy troleando. Mira, dale a tu bot exclamación Reddit. Vale, exclamación Reddit. Ok. Reddit. Por favor, ¿qué es esto tú? Pero me estabas troleando, esto estaba planificado, no me jodas. No, te lo prometo, me he desactivado el micrófono hasta para trolearte para que tu reacción sea totalmente limpia. No me lo creo, ¿en serio? Tío, me cago en mi estampa, tío. David, ¿cuántos likes? Y con estos bots entramos a una partida pública para que todo el mundo flipe con esto. 20.000 likes.
Así que chicos, antes de que iniciemos una partidita ahora mismo, quiero a todo el mundo suscrito con la campanita. Yo me voy despidiendo, espero que os haya encantado este vídeo. Yo he sido vuestro youtuber de confianza, Artgame, con David Irr.